Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Gracias y paz, amados hermanos. En este día me encuentro haciendo este vídeo porque he recibido un correo electrónico que me ha dejado muy triste. ¿Saben cuando pasa algo triste que les deja mal cuerpo, mala sensación en el cuerpo? Cuando yo leí este correo electrónico me vino a la cabeza un sentimiento muy cercano, algo que yo ya he sentido en alguna ocasión, y pensar en lo que le había pasado a ese chico y ponerme por un instante en su lugar me hizo sentir realmente triste, y durante un par o tres de minutos parece que pude sentir un poco de la tristeza y el dolor que sentía ese muchacho. Les voy a poner primeramente un poco en contexto para que entiendan lo que este chico está pasando ahora. Se trata de un joven que conoció al Señor aproximadamente hace 3 años. Desde que conoció al Señor, se ha enamorado locamente por Jesús, no deja de leer las Escrituras, tiene una buena vida de oración. Podríamos decir, en términos que nosotros usamos normalmente, que se encuentra en su primer amor. Pero claro, cuando uno conoce al Señor, uno lo primero que quiere hacer es correr para que las personas que quiere y que ama, principalmente los de su hogar, conozcan también al Señor. Y él, desde que conoció al Señor, ha estado deseando profundamente la salvación de su mamá. Él vive con su mamá, no vive con su papá. Él solo vive con su mamá. Y él dice, no, mi mamá cuidaba de nosotros, cuidaba del hogar, fue una buena esposa, ha sido una buena madre, se ha dedicado al hogar, se ha dedicado a la familia, nos ha cuidado con ternura, con afecto, ha trabajado duramente para que no nos falte nada. Pero él, claro, él sabe que a pesar de todas esas virtudes que pudiera tener su mamá, de nada vale todo eso si vive de espaldas a Dios, si vive de espaldas a Jesús, si rechaza a Cristo, si rechaza al Señor. Por lo tanto, desde que él conoce el Evangelio, desde que él empieza a entender más sobre la salvación, sobre el destino eterno de las personas que están en Cristo, pero también sobre el destino eterno de las personas que están sin Cristo, él empieza a predicar a su mamá, él empieza a hablar a su mamá, él empieza a contarle todo lo que está aprendiendo sobre Jesús, le predica el Evangelio y también acompaña todo eso con incesantes oraciones por el alma de su mamá. Clama a Dios por su mamá, pide a Dios por su mamá, ruega a Dios por su mamá para que el Señor la salve, para que el Señor toque su corazón, para que el Señor alcance su vida, para que el Señor pueda alcanzar el corazón de su madre, para que el Señor lo pueda quebrantar y para que pueda ella llegar en arrepentimiento y fe a los pies del Señor. Me imagino el deseo de ese joven de ver a su mamá cantando en la iglesia alabanzas junto a él, escuchando el sermón de la palabra del Señor, la palabra del Señor predicada, ver a su mamá quizá orando en casa junto a él, leyendo la Biblia junto a él, viendo predicaciones por internet junto a él, haciendo devocionales junto a él. Pero repentinamente su mamá sufrió un infarto y muere. Y la pregunta que me llega de ese muchacho es, ¿cómo enfrento la tristeza y el dolor que siento de haber estado por casi 3 años predicando y orando por el alma de mi madre y ver que mi madre no creyó el Evangelio antes de morir y saber que mi madre no quiso al Señor? ¿Cómo enfrento ese dolor? Y otra pregunta que me hace es, ¿de qué vale entonces orar por las personas? Y eso me dolió mucho, porque muchos de ustedes saben que ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermana pequeña son creyentes. Soy el único cristiano de mi familia. Y obviamente en mis oraciones está mi mamá, en mis oraciones está mi papá, en mis oraciones está mi hermana pequeña, mi cuñado, mi sobrina, ahora que la tengo. Hasta pongo a veces a mis primos, a tíos que amo de todo corazón, los tengo en mis oraciones. Ellos saben de nuestra fe, ellos conocen nuestras creencias, ellos saben que somos cristianos y ellos saben que tanto mi esposa como yo vivimos unas vidas de entrega completa al servicio del Señor, porque además ellos no simplemente saben que somos creyentes, sino que además mi mamá, mi papá, mi hermana, mi familia saben que soy pastor, que sirvo en una iglesia y que incluso mis días se tratan de estar
con el Señor, buscando al Señor, estudiando la palabra del Señor, enseñando la palabra del Señor, discipulando a otros que quieren conocer al Señor y saben que mi vida se centra en eso, pero luego yo llego a casa y veo que ellos no quieren eso, no quieren al Señor, no quieren a Jesús, quieren seguir viviendo bajo sus criterios y a su manera. ¿Qué podemos sentir cuando vemos que seres queridos a los que amamos rechazan a Dios? Y sobre todo, ¿cómo enfrentar el dolor de saber que a pesar de haberles predicado, a pesar de haber orado por sus vidas, al final no lo quisieron y partieron de esta tierra sin tener a Cristo, sin conocer a Jesús, sin haber creído el Evangelio? En primer lugar, debemos tener en cuenta esto, y yo no quiero ser frío, porque realmente les aseguro que empatizo con ese muchacho, porque, como he dicho, mi mamá no es creyente, mi papá, mi hermana pequeña tampoco. Entonces, yo me he puesto en su lugar, porque yo sé que cualquier día de esta semana, cualquier persona de mi familia podría morir, y si murieran hoy, no irían a la gloria eterna, porque han rechazado al Señor, no quieren al Señor, no lo quieren. Quieren vivir conforme a sus propios criterios, de espaldas a Dios y no conforme a la voluntad de Dios. No reconocen su pecado y no quieren creer en la obra redentora de Cristo, no quieren creer el mensaje del Evangelio. Pero yo entendí un día que la salvación es del Señor. El apóstol Pablo en Romanos 9, si no me equivoco es en Romanos 9 concretamente que dice esto, Pablo dice, porque no se trata del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. La salvación es del Señor, la salvación no la eligen los hombres, la salvación es una obra de Dios. Cuando nosotros predicamos a las personas, ¿por qué oramos al Señor? Porque nosotros sabemos que es el Señor el que debe tocar los corazones. Díganme la verdad, usted no se limita a predicar a sus familiares. Usted pide a Dios, Señor, quebranta su corazón. Señor, haz que crean. Señor, haz que abran los ojos a tu verdad. Haz que crean el mensaje. Haz que puedan ver su pecado y arrepentirse de su pecado. Porque sabemos que al final necesitamos una obra de Dios. Cuando yo predico el Evangelio, yo no confío en mis palabras, yo no confío en mi poder de convencimiento, yo confío plenamente en la obra poderosa del Espíritu Santo a través de la predicación. Nosotros somos el canal mediante el cual el Evangelio sale, mediante el cual el Evangelio es predicado, pero la obra de conversión es una obra del Espíritu Santo. Así que en primer lugar, yo le diría a este muchacho que él no tiene la culpa. Él ha hecho su parte. Él no debe sentirse frustrado o culpable pensando, ¿será que le tendría que haber predicado un poco más? ¿Será que tendría que haber orado un poco más? Él hizo su parte. Él oró por sus vidas. Él oró por su alma. Él oró por su salvación. Él pidió al Señor y Él les predicó el Evangelio. Pero la obra es del Señor. En una ocasión, y hablando de la iglesia, de los creyentes, nosotros vemos que la Biblia dice, porque unos plantan, otros riegan, pero es Dios el que da el crecimiento. Y dice, pero ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, ese muchacho hizo su parte, él plantó, él regó, pero la obra es del Señor. El Señor es soberano. El Señor es soberano. Y si al final tu madre no ha querido creer, si al final tu madre ha rechazado a Jesús, eso demuestra que todos los que nos envuelven son pecadores. Eso demuestra que no es nuestra oración la que va a salvar a la gente, que no es nuestra predicación la que va a salvar a la gente. Nosotros no predicamos porque creemos que nuestra predicación salva a las personas. Nosotros predicamos porque el Señor nos ha llamado a predicar y creemos que el Señor salva a las personas a través de la predicación. Una vez alguien me preguntó, Juan Manuel, ¿por qué tú predicas si tú crees que por tu predicación la gente no se salva? Entonces, ¿de qué vale que tú prediques? Digo, mira, primera cosa, yo predico porque Jesús me mandó predicar. La Biblia dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Te basta con que sea una orden? Ah, bueno, sí, pues si es una orden, acátala. No discutas en el por qué ha dado la orden, acátala. ¿A quién te ha dicho que prediques? A toda criatura. Entonces predica a todo el mundo.
Pero la misma Biblia nos enseña que es Dios el que debe hacer una obra en los corazones. Es Dios el que debe quebrantar el corazón. La conversión es una obra del Espíritu Santo. Es Dios el que tiene que quitar la ceguera de los ojos. Es Dios el que tiene que traer vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Es Dios el que hace nacer de nuevo al hombre. La fe es un don de Dios. La fe, dice la Biblia, que es un don de Dios. Por lo tanto, es Dios el que da la fe al hombre para creer. Es Dios el que mueve al hombre a arrepentirse de los pecados. Es Dios, las salvaciones del Señor. Entonces, ¿por qué predico? Porque Dios me ha mandado predicar. Otra cosa, Dios ha dicho en su palabra que Él ha querido salvar a los pecadores a través de la locura de la predicación. Es decir, Él salva, pero Él ha querido salvar a través de la predicación. Él ha querido que la predicación sea como un medio a través del cual el Señor va a alcanzar a los pecadores. Nosotros somos el vehículo que conduce la predicación, pero al final es Dios el que obra, para que nosotros nunca nos llevemos la gloria diciendo: soy un ganador de almas, yo soy el que gana almas, yo soy el que alcanza pecadores. No, yo soy el vehículo que lleva la predicación del evangelio, y es Dios, solo Dios, el que se lleva la gloria por la salvación de los pecadores. Así que no te sientas triste, no te sientas frustrado. Sé que es doloroso. Sé que es doloroso ver a los que queremos rechazar a Jesús. Sé que es doloroso ver a los que amamos rechazar al Señor. Sé que es doloroso, pero eso es una prueba de cómo los hombres sin Dios no quieren a Dios. Y por eso debemos seguir orando por ellos. Oramos por ellos y les predicamos, porque no sabemos cuándo y sobre quién Dios hará una obra. Yo no sé si Dios salvará a mi madre, pero sé que si la salva, puede ser y quiere que sea a través de la predicación del evangelio. Por eso yo le tengo que predicar. Yo no sé si Él lo hará. Yo no sé si un día Dios doblará el corazón de mi madre, pero yo le voy a predicar. Y si un día lo hace, daré la gloria al Señor. Y si no lo hace, daré la gloria al Señor, porque sigue siendo soberano y Él no deja de ser bueno. Por eso, Él es Dios. Yo solo sé que esa tristeza que hoy puedes sentir, el Señor mañana va a poner paz, el Señor mañana va a poner gozo, y el Señor mañana te va a llevar, si tú estás en Cristo, a una eternidad donde ya no hay lamento, donde ya no hay dolor, donde ya no hay tristeza. Pero esa es la evidencia de que vivimos en un mundo donde muchísimos, la gran mayoría, rechazan al Señor. Y nosotros sí, somos llamados a orar por ellos. Somos llamados a predicarles a ellos. Pero nosotros somos llamados a descansar y confiar en la soberanía del Señor. No desistas de predicar a tus seres queridos. No desistas de orar por tu familia. Pero tampoco te dejes engañar por personas que te digan que si oras más, al final serán salvos. Porque al final entonces dependerá de tu oración. ¿Y qué pasa con ese muchacho? No oró lo suficiente. ¿Le vas a decir eso? ¿Le vas a decir: mira, si hubieras orado 2 días más, se salva? No, porque sabemos que al final es una obra de Dios. Es una obra del Señor. Y descansamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque a veces no sea la que nosotros queremos y no la llegamos a comprender del todo. Debemos predicar y debemos orar por las almas, pero sobre todo debemos aceptar la soberana voluntad del Señor. Y en medio de todo eso, el Señor irá poniendo paz e irá poniendo gozo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y si son como yo, personas que tienen seres queridos que no tienen al Señor, que no conocen al Señor, les animo a seguir creyendo, a seguir orando, a seguir predicando y confiar que algunos de nosotros veremos seres queridos convertidos a Cristo, otros no. Otros no. Eso le pasa a todos los creyentes. Hay creyentes que tienen familiares en Cristo y otros creyentes que han perdido familiares que no están en Cristo. Y nos debemos animar unos a otros en esos momentos difíciles y duros. Pero no hay mayor gozo que este, hermanos, que nosotros sí estamos en Cristo. Y que siendo viles pecadores como ellos y mereciendo el infierno como ellos, hemos recibido el amor de Dios, la gracia de Dios y la salvación en Cristo. Y eso nos debe llevar a ser más que personas que se quejan,
personas agradecidas al Señor. Un fuerte abrazo desde Barcelona y recuerden que los amamos en el Señor.